soy Germán. Hola, soy Fabián. Somos los Poca. En este video vamos a hacer slime. Y también le damos gracias a los likes que le dieron en el otro video del pelo loco. Bueno, le vamos a contar los materiales del slime. Los materiales son cascola, que lo pueden conseguir en librerías. También espuma de afeitar, que lo pueden conseguir en un supermercado. Necesitamos jabón de lavar ropa. De lavar ropa, no de platos. Bueno, yo para que mi slime quede azul, voy a echarle colorante azul. Yo le voy a echar colorante amarillo para que me quede amarillo. Bueno, lo vamos a hacer. A lo primero necesitamos un poco de cascola. A ver. Ah. Así que salga la cascola. Bien, ahí. Bien, Fabi. Sí, está bien, Fabi. Vale, dejamos la cascola por un lado. Ahora el colorante. Vamos a echar colorante. Agarramos un poquito. Dale, Fabi. Como ya eché, Fabi. Ahí. Más, no más. Lo vamos a dejar ahí. Ahora un poco de espuma de afeitar. A ver. Fabi, con la espuma de afeitar. Así. Ahí. Bátala bien para que quede bien el slime, para que salga un poco más. Les recomiendo que usen una cuchara metálica. Pero, así no se está bien. Bien. El mío ya está quedando un poco así. También. Ay, le tengo que poner más de fumar. El mío está quedando así. Después que cuando ya pongas un poco de jabón, de lavar ropa y eso, cuando sientas que quede más esponjosito, que no se haga así como que se está cayendo una agüita, háganlo con las manos. Ya. Que usen un envase de vidrio para que no se ensucie tan rápido. Dale. Gracias a Conaprole por estos delantales que nos dieron. Creo que muy bien. Fabi, ahora hay que echar un poco de jabón líquido, un poquito. Mira, así, Fabi. Y revolver un poquito. ¿Sí? Mira, queda como una piscinita, ¿viste? Sí, no. Es como un activador el jabón para el slime. No tanto, pero se está quedando. A mí sí, se está quedando. Que vuelvan bien. Pongo bastante. ¿Le echamos un poquito más? Me está pegando. ¿Qué? ¿Le echamos un poquito más? Sí, de jabón un poquito más. Así. Un poquito más de la otra, como la otra vez ahí. Revuelvan no, con bastantes ganas. O si no te va a quedar más. Oh. Wow. Está quedando más pegajoso. Ahora que ya está más durita, la pueden hacer con las manos. Si quieren pueden seguir revolviendo, pero... Hay que hacer así, muy bien. El pedazo quedó bastante amarillo. A mí lo tiene como unos cositos de blanco. Traten de que quede mejor acá, en este círculo, para que
no se les pegue en otros lados. Fluffy slime. Ay, a mí se me está pegoteando todo. Igual al principio se le pega. El fluffy es que la espuma, esta espuma de afeitar hace que queden como más esponjositos que los otros. Y además con la espuma de afeitar te queda un poco más grande. Aunque crean que esto es bien pegajoso, que después va a estar todo pegajoso, que no lo van a poder agarrar. Igual después, si lo amasas bien, va a quedar así, que no se te va a pegar. Ay, 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 ay. Ahí está el pro. Sirve para desestresarse. Tienen que tener bastante paciencia para lograrlo. Y lo van a lograr si tienen paciencia para hacer el fluffy slime. Ahí, agárralo con tus manos así. Es una fuente. Tan, 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 tan. Miren qué lindo mi slime. Yo también. Wow. Ya cae fluffy slime. Fluffy slime. Pueden hacer muchas cosas con el fluffy slime. Pueden hacer una burbuja, que es, por ejemplo, a ver, haces un cuadrado grande, así lo haces. Lo das vuelta. Bueno, pero en una mesa, ahora no. Acá no. Lo que más me gustó del slime fue echarle espuma a afeitar a hombres. ¿Y a ti, Pabi? A mí me gustó cuando lo estoy masajeando así. Muchos amigos me están pidiendo hacer un video conmigo de algún juego. Y bueno, voy a elegir uno primero para que haga uno conmigo. Y después otro y después uno a mí. Si tenemos muchos likes, vamos a hacer la semana que viene un slime que no es fluffy, es de otro tipo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse si se suscribieron en el otro video. Y bueno, y compártanlo con todos sus amigos. Bueno, adiós. Ya quedó, chao.